Es un capítulo más de La Casa de Mis Sueños, esperando a Marcela. Ella anda que los niños y que la chingada, siempre con pendientes, vueltas de niños. Y está bien, yo ando aquí en la cosa de hombres, pero sí necesito el toque de la dama también, aunque ya lo traigo también. Adentro estoy hablando aquí con Omar. Omar es el eléctrico, el que me pone toda la onda de iluminación de afuera, junto con Pepe. Entonces quedamos que ese lleva cuántas, el encino verde este. Tres, luz de luna. Tres luz de Y luna. lleva tres abajo también. Tres abajo, entonces se va a ver bien iluminado. Estas palmeras, una y una. Una y una por cada lado. Una y una por cada lado. Dos más para esos que se vaya más alta la iluminación que le falta. Ajá. Dos también en los otros Japans de enfrente. O uno o dos, no sé. Ahí enfrente De también frente hay. tiene uno nada más. ¿Checaste el contacto del que te Del de dije ayer? atrás. Sí, ya lo estoy checando. Hay una fallita ahí, pero la vamos a encontrar. El contacto Ajá. debe de ser, ¿no? Bueno, entonces aquí va el tira LED para dejarlo todo bien apuntado. Lo tira LED ahí en la alberca, en la piedra de abajo, para que se vea. Las magnolias aquellas también. Que te mande todo ya de una vez para terminar. Este olivo también que lo iluminas. ¿Y este cuántos lleva abajo? Lleva dos y de arriba lleva dos también. Y dos de luna, mamalón. Y aquí otro, ¿verdad? Bueno, ya está. Y aprovecha los que tengan aquí, ya que dejó la constructora, pues ahí dejamos. Ahí donde sea. Ah, y ahí están las Ya, estos ya están puestos y ahorita están con los cuatro que van a ir en el jardín de aquí. Estos se ven con madre, estos son, ¿cómo se le llaman a estos? No sé cómo se le llamen, pero estos iluminan bien padre para la piedra y para acá, para la cochera. Y vas a poner los cuatro ahí, ¿verdad? En el jardín vertical. Jardín vertical, estamos en la iluminación. Nada más checa que estas queden bien derechitas porque se mueven. Estas se pueden mover como tú las necesites. Ah, le mueves la luz. Ok, no, yo digo nada más que queden bien macizas derechitas porque luego ahí se mueven bien fácil. Luego estas, que se van a prender de ahí. De ahí, así es. Estos, consíguete unos buenos, güey. O sea, que se vean así bonitos como los de estas o mejor, blancos. O... De la misma línea, para que siga. De la misma línea. Bueno, entonces consigues los poquitos y ese rollo y todo el rollo ya. Tú dale, güey, terminamos qué, para el viernes. Más o menos. Para el viernes. Órale, va. Ya dijo que termina para el jueves viernes, Omar. Que está iluminado que, el fin de semana. Si no termina para el 20% se rebaja, si no queda para el jueves viernes, ya estás. Dije. Órale. Iluminado el fin de semana. Bueno, véngase, vamos a seguir viendo. Aquí está el equipo de BV Arquitectura. Miren el equipo de BV Arquitectura, ¿cómo estamos? Ah, se vino todo el equipo porque vinieron a otra casa, ¿verdad? También. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola. ¿Cómo estamos? Hola. ¿Qué ha habido? Aquí está Mario. ¿Qué onda, ¿Cómo Mario? Anda? Ya está grabando. Mario Blázquez, aquí de BV Arquitectura. A ver, ¿cómo va, Mario? Para que nos cuentes cómo va todo. Bueno, aquí solamente faltan tus muebles. Esta semana empiezan a llegar. Ajá. Esta semana van a empezar con la planta alta. La siguiente empiezan a llegar los de planta baja. Son muebles y tapetes. Muebles, tapetes y algunas luminarias. Las de piso. Ah, y con él, sí. ¿Ya puedes aquí decirlo? Hay algunas otras, sí, ya. ¿Sí? Ah, pues de Keo. Sí, movilidad Keo, sí. No, no, ando con Mauricio ahí viendo otros detalles también. Ah, perfecto. Y luego, sigue la etapa. El último toque es la decoración. La decoración. Miren qué bonito quedó el Sport Bar. Ya estás en los detalles finales de resanar y eso, de poner ahí la llave de allá. La llave esa que compramos. Nomás se ve chiquilla la luminaria esa, se ve chiquita, ¿no? Sí, se ve chocó, se ve así. Pero esa que nada más es de enderezarla. Esa luminaria se me hace que iba un poquito más arriba, esa luminaria, ¿no? Sí. Pero bueno, poner un cuadrito aquí. Estos detalles de limpieza. Sí, hay que hacer limpieza fina, yo creo que ya antes de que entren los muebles o macho, después. Está con madre. Yo creo que a la par, porque también, o sea, vamos a tener que desempacar todos los muebles, que falta polvo. Entonces prefiero tener aquí gente que nos ayude. Limpieza fina ya para entregar. ¿Y cuándo me entregas ya para hacer un capítulo final de la entrega ya? Sí, ya pues con. Hay que juntarnos. Hay que ver lo de la decoración. Verlo, lo de decoración. Que va a ser lo último, literal. Ya es lo último. Eso va a ser lo último. ¿Cómo se llama? BV Home. BV Home. Ya con esto nos comprometimos. Ya con esto nos comprometimos. BV Home. Como BV Arquitectura, BV Home. BV Home, ya está. Está chida, está grande. Sí, la vi ahí calzada. Ver detallitos. ¿Pudiste ver la luminaria de Sí. Está chingona, nada más que abren así, ¿no? Es que no las he movido, pero como...
O sea. Tiene en los extremos el tubo. Ah, no, pero así nada, no se recorre. Ahí le avisan a Roberto, porfa, que le falta el tubito para... Sí, ah, hay que poner los tubitos para que lo anoten ahí. Creo que faltó para no agarrar la tela. Ah, sí, sí, está bien. Está pregón. Son de oro. De oro. Original. Gracias, de Dubái. No, hombre, a lo mejor ni digas que se meten y se lo chingan, ¿no? Entonces hay spots, pues para allá, para que ya, los programes. ¿Y esto sí los tapas o los pones? Eso yo creo que los tapamos. Sí. Los tapamos. Está perfecto el comedor así iluminado. Bueno, estos se tapan y aquellos sí, cinco. Sí, yo creo que sí ya tapa eso. Digo, ahora también podríamos tenerlos, pero es que prenderían con la luminaria colgante, ¿verdad? No. ¿Qué? No, que le decís que si los ponían para complementar, prenden con la luminaria colgante, entonces no tiene caso. No, pues tápalos. Sí, va a tener mucha iluminación, ¿no? Yo creo que esos tápalos y acá sí ponen los... Bueno, aquí taparlos entonces y ahí poner los cinco negros. Sí. Pero si los tapas ya no vas a tener opción. No, pues está bien. Si había una sana y al final ahí le buscas el cable. Sí. Ahí están como quiera. Pues sí. Véanlo y en la neta sí está muy chingón este modo. Ya voy a hablar aquí. No, y repito, si así se ve. Y me está diciendo Pepe, o sea, ya con la decoración y las plantas ahí, la chingada, se va a ver más cabrón. Sí. El cuadro va acá, ¿verdad? El que me está diciendo Susi. Mira, le acabo de mandar una clienta mía, de ahí San Pedro, que el árbol. Pues, ¿el qué? Me encantó, se ve padrísimo el árbol. Es que le estoy diciendo que en su comedor, tiene un comedor aquí y le puse, le dije, en mira, el jardincito. Cuando vaya la de Poncho, te tomo una foto para que lo veas. No, el olivo iluminado. Sí, se ve con... Pues aquí ya estamos prácticamente listos, o sea, faltan nada más los muebles, estamos ahorita dependiendo... Muebles, limpieza fina y detallitos, ¿verdad? De todo lo de que se vean ahí. Y que literalmente no impiden que se cambien ustedes, o sea, esto podría literalmente venirse la raza hasta solucionarlos en un día quedan y no impide... No, pues yo quiero dejarlo al puro pedo para cambiarnos y que ya esté todo bien. ¿Por qué? Porque de la puerta también tiene que venir a detallarla. Que la verdad la puerta sí me gustó, ya... Con el contraste que hace, se ve chingón así. Las palmeras se ven con madre también. Las palmeras quedaron con madre, ¿no? Sí. No, de hecho, después de que vine, cuando pusieron la vegetación, no la reconocí. Te juro que no sé. Es un cambio muy cabrón, ¿verdad? Muy cabrón. Tanto, porque a mucha gente le gusta. A todos. A mucha gente le gusta. Por eso es que la cuenta te dio mucho este abrazo. Sí, sí. Todo lo que tiene que ver con las casas. Porque no sería lo mismo que me publicaras tú, me publicara Kimberly Loaiza, o me publicara el otro, si no le gustara a la gente. No, a la gente. Se queda porque es algo que a todo mundo le gusta. Es que es algo muy aspiracional. Todos tienen una casa. O sea, todo el mundo quiere tener una casa como esta. Todos quieren tener una casa bonita. Es algo muy aspiracional, a todo mundo le gusta. Las remodelaciones, aunque no lo estés haciendo tú. Aunque no tengas planes de hacerlo. Es algo que, puta, algún día... Sí, ir a la vanguardia, o sea, ver lo nuevo de la arquitectura, de la decoración, del interiorismo, todo ese rollo. No, a la gente le encanta. Es algo que... Mira, le puse esas bolitas acá. Y jardín quedó con madre. También con madre. Ahí le vamos a hacer. Ya estás. Nos vemos. Gracias, equipo, ¿eh? Gracias. El equipo de BV Arquitectura, que ya se van. Ya estamos en las últimas. Ya detalles finales y a meterle que... Y nos sentamos para ver lo de la decoración. Órale, va. Órale, gracias. Entonces, bueno, lo de las cortinas ya también ya lo vimos. Estamos viendo las zonas donde también vamos a hacer el amor sin que nos molesten, porque eso es una cosa bien importante que estuvimos viendo en la casa pasada. Que déjame prender las luces aquí. Que pues no tenemos zonas donde hagamos el amor sin gritos y sin que nadie nos moleste. Entonces necesitamos tener alguna zona donde podamos gritar y que se escuchen los lamentos y todas esas cosas. Miren qué bonito está quedando aquí. Es un family room, se supone, ¿verdad? Aquí, que una salita y que una pantallita colgada y una mesita ahí para cenar. Aquí yo voy a estar, obviamente, a los de las cortinas les faltó. Jale, miren. Estas son automáticas. Entonces ya nada más le das un jaloncito y se abren solas. Son las cortinas de perco. Pero a estas les falta. ¡Ajá! Entonces abres y vean qué chingona vista tienes. Porque aquí ya no batallas, porque ya tienes
tu iluminación, que eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a dejarlas abiertas para que entre luz y para no tener que estar prendiendo los focos, que yo cuido mucho todo ese pedo. La luz, no me gusta desperdiciar luz. Miren qué bonito se ve. La duela, esta es una duela italiana, muy chingona también de perco. Muy bonito todo. Nosotros le vamos a dejar abierto. Miren cómo se ve aquí la alberca. Y el pasto, que te quitas de broncas con ese pasto ya, porque ya pues ese pasto ya no tienes que andar regando, ni cuidando, ni nada, ya te quitas de cualquier bronca. Ahorita está bien bonito, todo bien verde porque ha estado lloviendo. Pero vean qué bonito se puso todo. ¡Ah, llegó Marcela, bravo! ¡Marcela llegó! ¿Tú eres Marcela? ¿Si eres Marcela o no? No te puedes sentar ahí si no sabes si te puedes sentar ahí. No, no eres Marcela. Está empezando el día. Mira, abrí las ventanas. Esto es para que sepas. Para que sepas cómo se abren y cómo se cierran. Aquí también faltan los tubos. Sí, también, pero aquí no sé si tengo que llevar tubitos. No sé si tengo que llevar tubitos. Sí. Estaba diciéndoles que necesitamos solas, digo cosas, lugares donde podamos aislarnos. Yo ya en esta casa, gracias a Dios, voy a poder tener un lugar donde pueda dormir, que no, que por si están los niños en una parte o en otra. ¿Qué? Donde me pueda aislar a la chingada, que no estén todos los gritos abajo y todos llorando. ¿Abajo del agua de la alberca te puedes aislar? No. Mira, siempre que quieras. Ahí está el cuarto de visitas, está un cuarto de los niños, son tres. El cuarto nomás agarran de visitas uno, es un estudio. Agarran uno, me encierro en uno por si en las mañanas y que la escuela y que todo. Bueno, aquí es donde tiene que ir, aquí tiene que ir para que lo apunten ahí la gente que nos está viendo. Aquí tiene que ir, el que quitaron de abajo tiene que ir aquí. Uh-huh. Pero ya le dijiste. Y aquí podemos meter. El equipo. Ya le dije okay. Muchas veces. Aquí podemos meter un piano o aquí va algo también con mueblería Keu, ¿no? Aquí va algo. Uh-huh. ¿No te acuerdas? No estoy segura que se haya metido en el proyecto, pero más bien me quería traer el recibidor de la casa aquí, los sillones verdes. ¿Quieres ver cómo está quedando arriba? Y ¿no? El bufetero. Pero eso hay que verlo, sí. Sí, es a lo mejor sí está contemplado, pero ahora no yo sé. Me acuerdo que sí. Yo me acuerdo que sí estaba contemplado. Nada más se contemplaban los renders y aquí no había render en esta estancia. Yo me acuerdo que sí estaba, mira. Bueno, no vinieron a trabajar los de Ciali hoy, pero le adelantaron con los espejos. Ya está el de aquel lado. Ya pusieron el de este lado, ya pusieron el de este. También ya se ve más amplio y aquí pues Mr. Green dejó espectacular. Luego les voy a pasar el dato de Beto, pero mira. Uf, es que bonito quedó aquí. Aquí no puedes hacer pipí. Aquí puedes hacer ejercicio. Sí, pipí no. Pipí, me tengo que parar aquí, aventarme hasta allá, pero está peligroso. Puede ser, está bien. Está peligroso, no me voy a caer. Ese canalito es para eso. Para que agarre el agua y se vaya para allá, de bajadita. Uh-huh. Justo eso iba a decir. Para allá y sale por allá y por el rito, porque aquí abajo de esta casa, de esa, en ese terreno, hay un venero y en aquella casa también. Entonces, cuando llueve mucho, pues por abajo hay agua aquí y se puede inundar. Ya se inundó la casa esta, tuvimos que reparar todo eso. ¿Para qué es esto? ¿Eh? ¿Para qué es esto? Ese es un pedazo de espejo que de sobrante, Marcela, de los pensé que están trabajando. Pensé que era decoración. Ajá. ¿Qué? No sé, las decisiones que tú tomas. Necesito que me ayuden con este tipo de detalles. Miren, ¿creen que es decoración? No, ¿Entonces, muevas. ¿Entonces para qué lo ponen ahí? Pues lo dejaron los trabajadores para que hay que dejarlos trabajar aquí. Pero, mira, ahí hay otros lo dos. Movemos. ¿También son de decoración estos? No, es muy peligroso moverlo, hay que dejarlos que ellos lo muevan. Porque está filoso. ¿Lo quieres mover? No.
A ver, vamos a moverlo. No, así déjalo. No lo muevas, no lo toques. Moverlo. Quítate, no quítate, lo toques. Quítate porque si lo pisas, no lo vas a poder mover y me voy a cortar. Déjalo. No, lo voy a quitar. Mira, se me hace muy extraño que esté ahí. De espejo. Simétricamente acomodado. Es un sobrante, Marcela. Aquí lo ponemos de este lado. Pero no, decoración no es. No puede ser. O a lo mejor es un este... Dejaron estos dos también, pero pues tienen que venir a terminar. Faltó ese, mira ahí, y los de allá, que yo creo que los van a traer. Y los de los closets. ¿Qué te pareció esta zona, Marcela? No escuché ningún comentario así relevante y positivo de hacia mi persona. Pero de, tú no lo pusiste. No, pues yo fui el que lo diseñé. Ah, este. Está fantástico. En serio. Sí, la verdad es me encanta. Que yo lo diseñé. Me esto, encanta. O sea, tú pensaste no en que así alrededor y el piso. Y el pasto aquí arriba, wow. En la zona de arriba. Para hacer ejercicio, para que hagas ejercicio, wow. Aquí arriba y tengas todo. Aquí voy a poner los aparatos, wow, las caminadoras, wow. las bicicletas estáticas aquí arriba. Y aquí es para que te salgas aquí a hacer los funcionales y que no te las rodillas y esas cosas. Wow. ¿Qué te pareció? Súper. ¿Sí? Sí. Ah, ¿qué mueves? Traes un ojo ya tuerto, ¿eh? Así me tienes estresada. Pero yo ni hago nada. Por eso. Aquí me parece muy fantástico, muy bonita la zona. Es que te vi un poco tu piel muy linda. ¿Ando con la piel bonita? Súper linda. Ah. Sí, una pigmentación muy especial. Sí, pues me la acaban de tocar. Y ¿qué? No, pues gracias, Marcela, por los comentarios, para toda la gente que nos ve. Sí, muy espectacular. Capítulo acá se me fue. ¿Te parece espectacular? Sí. Véanlo desde acá. Como que siempre dicen que yo ni hago nada, ni pongo nada, tío. Ni decido nada, ni nada. Pero pues es que la verdad, bonito. Vete, de este lado. Es que la verdad, mira, quiero que vean, porque quiero que te involucres, quiero involucrarte en todo esto. Mira, qué bonito se ve. Entonces aquí puedes hacer tus funcionales, podemos hacer yoga, meditar y hasta el amor. El amor no creo. El amor sí, que en una noche romántica sí. Con una colchita ahí, viendo las estrellas, que no hay nadie en la casa. ¿O qué? ¿Quién nos va a ver? Involúcrate, mijo. Involúcrate. Involúcrate en todas las zonas. Bueno, vamos. Mira, mejor cállate. De este lado tenemos... Van a pensar que es verdad. Sí, es verdad. Cállate, Alfonso. Ah, está cerrado este baño. Vete en el elevador a ver si jala. Me parece que ya van a empezar a jalar los elevadores. Pues necesitamos decirle a la gente que vengan a instalar, pero pues estamos en las últimas. Miren, están poniéndose contacto nuestros amigos de Ciali. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Son los trabajos de Ciali. Mira que después se quedó con mi madre el jardincito aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo de que no? Para hacer ejercicio. Es para hacer ejercicio. Este va a ser un gym. Aquí un aparato que ya lo van a poner el miércoles, que vamos a hacer otro capítulo del gym. Es un aparato funcional grande. Hay una caminadora y dos bicicletas estáticas aquí. Un rack de mancuernas, no se ocupa más. Y allá afuera todos los funcionales. Se puede poner una salita de exterior ahí y hacer ejercicio o así. Como quieras. ¿No? Sí, salita. Salita y para hacer ejercicio ahí. Sin salita. Ahí está bien. Ahí hasta puede jugar el bebé. Pelotita. Me parece que no se suban a la barda. No, de hecho los niños no tendrían que tener permiso de subirse hasta acá. Los niños yo creo que acá arriba no es buena idea, ¿no? No es buena idea. Así es. ¿Más? ¿La puerta del cuarto de Toño ya cierra bien? No sé. Ay, involúcrate, mijo. Sí, pues yo fui el que te mandé. No, es cierto. Los pendientes. No, todavía no cierra bien. No, todavía no cierra. Eso es con la constructora. Ok. Pero ya les había avisado, como quiera. Sí, ya los videos que te mandé de los detalles. Alfonso, ya no. Pero así fue eso. Voy a grabar esos videos, no jodas. No, lo voy a demostrar entonces. Aguas con lo que enseñas, ¿eh? Voy a demostrar entonces. Aguas. No, porque me está diciendo que... ¿Qué? ¿Qué hueva? No, pues es que... En los videos que le mandé. Cuidado con lo que enseñas. Pues no puede haber nada raro. A mi papá, que aquí me lo mandó mi mamá. Como que ahora lo voy a quitar eso del video, no te apures. Ya se murió tu papá, vengan por él. Me lo mandó mi mamá y pues...
Nada más es para ajustar. Miren, aquí están todos los detalles, mira. Se murió a las 9 de la noche, imagínate que mi mamá me dice eso, papá, hija de la noche. Espérenme. Okay. Pendiente. Nos han puesto estos. Al muro llorón, Melissa. Sí. Y todo. Ya los detalles finales. Yo sé que ahorita no están trabajando, pero ya tuve oportunidad de venir, entonces ya para. Detalles finales. Te falta este pedacito también, güey, por recu. Había uno. Mira, no había un pedacito no está quebrado duela, en la parte de abajo. También esos detalles están viendo todo. El de la puerta, mira. Hice una mención de la puerta, pero mira cómo pega bien duro. Un ajuste y ahí porque no hay nada. Un ajuste por eso y ah. Es esta, lo mismo. Constructora. Ay, nada más por verlo, ya se lo había mandado. ¿Y a quién se lo mandé? A Marcela, mi esposa Marcela. Pero eso no es importante. Lo importante es que seguimos haciendo todos los detalles finales. Ya estamos en la recta final. ¿Qué te parece la casa? Espectacular, me encanta. No manches, o sea, he estado en mi vida los últimos 4 años inmersa en el proyecto totalmente. Proveedores, selección, correteando gente, jalando orejas. Afuera, mira, ven, te voy a enseñar, sí, vente. Sí, sí. No, no, vente, wow. Vente. Qué bueno que te gusta todo este rollo. ¿Cómo va el cuarto? Bien, ya. De hecho, me voy a dedicar a construir casas ahora. ¿Cómo va el cuarto? Y todavía no ponen los espejos de los closets, pero ahorita pregunto cuándo viene. ¿Lo decía Ali? Ajá. Pues ya no andar en eso, ¿no serán esos que están ahí abajo los espejos? Esos. Y faltan los estructurales de aquí. Esos. No estoy segura. Bueno, así que uno es, puede ser uno de esos, ese que tiene iluminación. Ah, sí, porque ya habían dejado todo el material, eso sí. ¿Ya dejaron todo el material? Sí, ya puse, vinieron a dejar todo el material oficial. Me gustaría entrar al cuarto. ¿Tapices ya están todos puestos? Los tapices, sí. ¿Y los sockets que están puestos, así se van a quedar o se van a quitar? ¿Cuáles sockets? No, esos se van a quitar. Ahí puede ser el candil, que yo creo que sería una buena idea, el candil de la casa. Uh-huh. Hay que traerlo, nada más que tengo que conseguir a alguien. ¿Dónde quedó el socket de, perdón, el candil que iba abajo, que va a ir aquí arriba? Allá está en la lavandería. Ok. En la lavandería está eso. Y anda el eléctrico poniendo la luz de exterior, toda la luz bueno, exterior. Ah, bueno, sí, no me han mandado la cotización, por eso no se pueden poner todavía los, para aprovechar que ya está aquí. Gracias. La cotización, no, como quiera, o sea, no, tienen que mandar las luminarias. No, yo hablo de los closets. ¿No te mandó la cotización? No. Ahorita les escribo otra vez. Dile que ya se ocupa eso. Ese, ¿te gustó este? Sí, nuevo. ¿Quién lo escogió? ¿Tú? Sí. Me encanta. ¿Te parece interesante y agradable? Entonces el otro que iba ahí va arriba. Uh-huh. ¿Por qué lo cambiaron? Porque sería mejor ese. Voy a mandarle un mensaje a la gente de... Sí. La iluminación. Y esto, aquí también van a poner 5 spots negros, que también lo notaron. Y ya, pues ya que faltaría, ¿vamos a ver la casa por fuera? Sí, ahí voy, vamos a ver. Para ver si la sorprendo de alguna manera. Te quiero sorprender, quiero que estés feliz. Cualquiera señora, cualquier mujer estaría feliz con una casa así que le dieran. ¿Y yo estoy triste o qué? No. Ah, ok. Estoy muy feliz. Pues aquí estoy. Llegué después de ir a dejar lunches y ahorita tengo que dejar niños a clases y aquí estoy. ¿Feliz? Feliz. ¿Hago para demostrarte la felicidad? ¿Qué hago? Pues aquí no te puedo decir, pero... Estoy muy feliz. Es que luego la gente se lo cree, Alfonso. No, y si de por sí... Te quiero ver feliz. Y si de por mira, sí... Mira, todo esto, qué padre vivir así. ¿Sí o no? No es sano, no es sano. Sí es sano. No, sí es tú sano. No estás sano en la manda cabeza. El video, digo, ahí llegó el sanitario negro, ya lo habías visto, sí, ok. ¿Cuándo lo van a poner? En estos días. Ah. Lo ponen. No, falta este, el fueguito de aquí. Tienen que instalarlo, le dije, pues ya, ojalá. Ahorita le dije a Mari,
Nos tienen que dejar de entregar todo al 100, o sea, nada de que polvo y esas cosas, tiene que ser limpieza fina. Limpieza fina al final, no antes de... Van a una y luego después de los muebles otra, decoración la última y nos cambiamos. ¿Y el internet? No está todavía. ¿Las cámaras? Que no llegue el internet. Y... Que no llega por Telmex el internet hasta acá, entonces necesitamos meterle Starlink. Vamos a montar un equipo de seguridad que no mames. Y voy a contratar un velador y voy a poner torretas. Y haz de cuenta que va a ser un... El C5 va a ser aquí, güey, porque sí, está cabrón. Aquí está la gente de iluminación ya trabajando. Le van a poner los cuatro foquitos ahí. Parejitos. Muy feliz. Parejitos. Y mira estos. ¡Wow! Mira, mira estos. ¡Wow! ¿Qué te parece? Este jardín vertical, no sé si lo habían visto, este es de Mr. Green, este jardín vertical, entonces se le va a poner iluminación, aquí lo está haciendo Mar. ¿De contrapicada o dónde? Para arriba y por abajo. Uh-huh. Los, esos chiquitos, que se los cambié allá, los que estaban allá, ahorita te los enseño, se los cambié, que son los más grandes. Ah, sí, ya sé, los de las columnas. Bueno, entonces Omar, tú le pides todo el material y todo el rollo, pero y sin fallarle, güey, ya para terminar todo, güey, que... El sábado se pone todo, ya dijiste, mira. Omar está siendo responsable de que me termina todo para el sábado, ese Omar eléctrico. ¿Dónde? De Cadereyta, ¿eh? ¿Dónde? Cadereyta Jiménez, puro loco. Pero bueno, el sábado, ¿eh? Que al sábado, mira, para llegar el sábado y pa, 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 porque te vayas bien contento. Pues yo me quiero quedar bien contento, que se vea todo prendido, bien bonito. ¿Más contento? Yo estoy bien feliz. ¿Se puede? No, pues es que este pedo me ha costado, ¡qué mucha... padre! Mira qué bonito lugar, güey, para estar aquí. Haz de cuenta que estamos en otra parte. ¿Sí o no? Así es. Abre la mano para sentirme así. Vamos como a correr que, en pelotas. Como estás bien feliz. Por la montaña. ¿Cómo era? No está feliz. Mira qué padre. Esto me estimula. ¿Ah, en serio? A ver. Saber mis... Saber que todo lo que me imaginé se está... haciendo realidad, pero, o sea, la decoración y todo eso, ya sabes que me gusta mucho. Todo ese pedo. ¿Deberías vender casas? Yo voy a empezar a hacer. ¿Cuándo? No, pero dejes para mañana. Voy a empezar nada. A hacer empieza la casa, hoy. La decoración, el interiorismo, la jardinería, porque pues esto yo lo diseñé. Lo de. Sí, yo nada más aquí soy una invitada a vivir. Lo del jardín, la invitada principal. Sí. Está muy bonito, te quedó el diseño muy increíble, muy espectacular. Mira las palmeras. Muy fantástico. Las palmeras, que a pesar de que no es una zona donde se dan las palmeras, el de iluminación, Pepe, le mando un saludo a Pepe. A veces se equivocan los... Espérate, porque luego ya no me van a traer las luces. Los expertos a veces se equivocan nada. Y me dijo, no, eso pueden palmeras, güey, nada más. Y dije, mira. Y me dijo, perdón, sí, la gente dice bien chingón. Y dije, es que son palmeras traídas de Qatar. No son palmeras de las... ¿De veras? Plumosas. ¿Cómo le hiciste para traerlas? Las traje cargando. Oye, ¿ya viste también que se cambiaron las luminarias ahí, los cuadritos? Esos que así están? Es, los de las columnas que te llevaste para allá. Esos son más grandes, los otros eran más pequeños. Ah, pusiste atención. No, involucrada estoy. Sí, estás involucradilla. Sí, estás involucradilla. Pero esos los acabas de ver. Los acabas de ver, te has involucrado. ¿Sí te diste cuenta que... Sí, la LED de todo alrededor de la casa, la parte el superior. El árbol, el encino verde. Ah, los árboles no me interesan. No te interesan los árboles. Vean, para que vean cómo es con la naturaleza. Sí, la LED me vale más la naturaleza. Pero el LED de la lateral de la casa está padrísimo. No prendía en dos zonas. El señor los golpeó para que prendieran. Los obligó a que lo arreglaran y lo arreglaron. Mira qué bonito se ve aquí la zona del jardín, así que las magnolias y todo esto. Pero para que veas esta toma, papá, esta sí. ¿Por qué no eres maestro de biología o algo así? No, ya voy a hacer, yo no necesité estudiar nada de esto de la arquitectura y de diseño, interiorismo. Yo me voy a hacer ya, es mi nueva profesión, me voy a dedicar a esto. Párate aquí, compadre, mira, ven, para que veas aquí el jardincito. Todas las plantas, todo eso. Yo me encargué de la decoración del jardín, obviamente con el vivero Cortés, pero le decía, a ver, quiero aquí, platito y todo. Entonces, los árboles, ya puedes tener árboles en casa. Nunca había tenido. Tenemos allá en la quinta, pues, los árboles, muchos árboles, pero en casa tener tu arbolito y verlo crecer y cuidarlo y regarlo y todo es otro pedo. La verdad es de que estoy muy contento por ya poder tener árboles en casa.
para todos que puedan tener un árbol en su casa, tengan un árbol, cuídenlo. Y luego ya le digo, pero por ejemplo, este se lo voy a dejar, ¿a quién? ¿Será el árbol de cuál? Para cuando me muera, que lo sigan viendo y que se acuerden de mí. Este puede ser de Ponchito. No, este es de Toñito. Toñito, Isabela, Ponchito y el grande de allá, Isabel el olivo. Hay que escogerle un árbol a cada quien. ¿Y a mí que me chupe la bruja o qué? Tú, este, puede ser el árbol... El rebanado, que siempre le da golpeo. ¿Cuál? Aquel. Ese es el más bonito, yo creo, de todos. Ese es Ponchito. Bueno, si quieres, yo puedo ser ese tronco que está allá atrás de ti. Tú eres este. No hay pedo. Tú eres este. ¿Ya qué? Este árbol... Oye, necesito... No manches, güey. ¿Te quieres destruir el tronco? Es que no entiendo qué pedo con este tronco. O sea, estoy bien enraizada, o sea, no me vas a tumbar. O sea, quisiera... si tuviera un hacha, ya lo hubiera tumbado. ¿Con un hacha me quieres romper? La colonia, no sé qué hacen aquí, esa colonia, no sé qué tienen aquí, un palo aquí, ¿para qué? Pues soy yo, presente siempre, de pie. Está muy... ¿O puedo hacer una plantita a las que están ahí enfrente? Mira, entonces ya que pinche chulada, con el pasto artificial ya te quitas de broncas, de que si llueve, que si no llueve, ahorita está mojado, está bonito, pero ya casi terminamos. Te felicito por tu proyecto. Muchas gracias, amor. La verdad es que bienvenida a vivir aquí de una manera elegante y ya nada más te falta la mudanza. Sofisticada. Estamos en eso. Ah, ya estás en eso. Tú te vas a encargar de las cajas, ¿no? Porque yo la verdad pues no puedo hacer todo. Pero sí me gustaría que me ayudaras con las cajas y con el empacar y esas mamadas. Vamos a empezar el podcast de parejas disparejas. Te van a creer. Es lo peor que te van a creer. No, es la verdad. Pero es que es la verdad. Tú me ayudas con las cajas y yo te ayudo con esto. Es la verdad. Es que me van a creer. Un beso. Perdón, es que no dejo de ver tu linda piel. ¿Por qué? ¿Que traigo un moretón o qué? Un chorro de moretón. Como que te madrió alguien. Sí, pues es que el alcohol, el fin de semana el alcohol, no sé, el moretón es con el alcohol, no sé. Ah, mira, ven, para que veas, a lo mejor esto no lo habías visto. Mira. ¿Cuál? ¡Ay, qué padre! ¿Y de calzones cómo andas? Me voy a quedar sin calzones, pero va a comer. Pero no, sin calzones y sin terreno. Mira, esta bardita se le puso un jardín vertical para que se vea verde la entrada de la parte de esa zona del jardín. ¡Ay, súper bien! Se supone que esa es la entrada de la casa, la principal aquí, pero pues no sé si se va a utilizar. ¿Cómo por? No, pues por los invitados, ¿no? El corredor del porto. Fíjate que no me gustó cómo quedó este detalle, no lo había visto. Mira qué feo que se ve esto. Esta terminación de la piedra, mira, con el esto de cemento y así todo eso horrible ahí. Hay que ver, a ver, grábalo para... Agrábaselo y mándaselo a Marisa y dile nada más. ¿Esta parte qué se hace para que no se vea así? No sé si se pinta... O se resana, o se le quita el exceso del cemento ahí de fuera. Todavía tienen que venir los de la constructora a hacer los detalles finales. Ah, ¿qué onda? ¿Melisa o sí, quién? Sí, claro. Ah, Melisa, no sé aquí qué se le puede hacer para que no se vea tan feo esta parte. Y esa también, no sé si se pinta o qué. Pues ya estamos en los detalles finales, estamos viendo. A ver si se da una vuelta para ver todo lo de jardinería. Es más, tengo un detallito, si es cierto. Vengan, tengo otro detalle que surgió. Es que es la piedra de la jardinería. Se está cayendo mucha piedrita. Necesito que manden a alguien, pero que realmente amacice todo. ¿Vale? Y luego le ponemos otra vez. O sea, que si amacicen todo lo de la jardinera. O sea... Esto, mira. ¿Ven? Esta duela se quebró, no sé por qué. Ellos. Mira las huellas de los mapaches. Viene a tumbarlo. Aquí, no pises lo negro si quieres para que no te... Esta. Me di la Melissa, no, se está cayendo toda la pinche piedra, no mames. Y aquí tiene que haber una tapa. Melissa, mira.
Esta piedra de las jardineras se está cayendo y se derrumbó aquí. Hay que venir a ver todos los detalles esos. No sé si sea, esto es como de humedad. ¿Y de dónde será la humedad? Si esto está arriba. ¿Será de...? Mira, se está deshaciendo. Está deshaciendo eso. Es humedad. Y entonces ha de ser del lavabo que está aquí arriba. Y aquí se está levantando esto. No sé qué chingado sea. Ahí se está levantando eso. Detallitos. Bueno, ¿con qué cerraremos? La casa de mis sueños. Podemos hacer una toma de... El dron ya hiciste tomas, ¿verdad? ¿Tienes tomas padres? Esto también se ve como una entrada secundaria, ¿eh? ¿Esta? ¿Cuál? Es para bajar. Sí, y se ve padre, ¿no? Ahí luego las meten en... Bueno. Oye, una pregunta. ¿Qué onda? No vamos a tener tendedero. Qué malo, vaya. No. ¿Ustedes qué opinan? Opina lo mismo, digo, no diga, hago, no haga. Opina lo mismo, entonces es como que la pregunta. Sí, puedes tener un tendedero en la zona de gimnasio. Ok. Si es necesario, no sé si te vayan a decir los vecinos de que, oigan, esa vecina se regrese allá. ¿A dónde? No sé, ¿a dónde? Sí. ¿A dónde? Pedirme. No. Te iba a dar un beso, pero tienes muchos, mucho queso cottage. Estoy comiendo. Para activar mi metabolismo. ¿Es tu primera comida? Mi segunda. Qué chingada. ¿A las 3 de la tarde? No, es la una. 3:30. Yo nomás llevo una. Pero mira qué bonito está quedando el jardín vertical también de aquel lado. Sí, la verdad, sí me gusta mucho. Bueno, los esperamos en un próximo episodio de La Casa de Mis Sueños. Vamos a ponernos de este lado para que se vea así. Ah, no sé si se hayan hecho, hay que hacerlos ya los del gas, porque para parecer no sé si haya gas o no. Gas, agua, luz. Agua sí hay, luz sí hay. ¿Te nota? Con el internet del teléfono. El gas es lo que nos... Es importante, o sea, también. Ah, bueno, chécame lo del gas. Chécame lo del gas. ¿Con gas o sin gas? Chécame lo del gas y chécame lo de... ¿Qué más? Lo de... Ah, los detallitos estos, se está derrumbando ya la casa. Eso no entiendo, porque es tierra, o sea, no puede ser que haya tierra ahí, o sea, se me hace que no sé, de hecho, estaba sin ponerse eso, y nada más, hay mucha humedad ahí, me parece extraño que lo chequen. ¿La vista de la puerta está, estoy ciega o le falta un pedazo? No, la puerta tiene que venir todavía a dar el toque final, tiene que venir el de las... El resto. Sí, el de las, ¿cómo se llaman? ¿Cerraduras? Sí, pues nada más estaba teniendo electrónicos. Tenemos que venir y hacer otro capítulo con ellos, pero bueno, nos despedimos. Ay, espérame. ¡Ah! ¿Es ahí? Sí, no. Nos despedimos. Este es un capítulo más de La Casa de Mis Sueños. Esperemos que les haya gustado y esperemos que alguien me ayude a tomar decisiones de cosas así para que me haga sentir como que estoy haciendo las cosas bien. ¿Las estoy haciendo bien? ¿Sí o no? ¿Quién más te va a ayudar, animal? ¿Quién más te puede ayudar? ¿Quién más te puede ayudar? Me agarraste con mucha fuerza, güey. Nomás estoy aquí comparada. ¿Quién más te va a ayudar? Verás. Mi nariz. Vamos a hacer... Es que me da cabezazos. En lugar de darme amor, me da cabezazos. Ella ama su cabezazo. Es lo que te mereces. Vamos a hacer también... ¿Cómo? Otra vez volvemos a hacer una temporada de parejas disparejas. A ver si aguantamos. Yo aguanto. Yo ya estoy bien curtida, la verdad. Bueno, vamos a ver. Gracias, maestro. Vamos a ver si aguantamos. Gracias, bueno, maestro. Nos vemos. Próximo capítulo, La Casa de Mis Sueños. Esperemos que les guste el avance. Ya estamos en la recta final. Faltan muebles, falta decoración, falta alarmas, falta gimnasio. Gimnasio. Pero bueno, ya estás. Gracias por los buenos consejos. Gracias por... Cuando quieran, voy a vender casa. Gracias por compartirme todas tus ideas para... Como que no me las contemplas, entonces estamos bien. Ay, cabrón, me quiere poner un tendedero, no mames. ¡Vámonos!
Ya lo tengo. ¿Cómo? Se llama cuarto de tendido. Tendedero.